Vienen en breve, pero hoy el director de la Unidad contra el Terrorismo, Marco Miyashiro, informó de la captura de dos peligrosas terroristas pertenecientes a Sendero Luminoso. A ellas se les atribuye la autoría del atentado en el centro comercial El Polo, entre otros. La información en detalle está en el siguiente informe de Raquel Salazar. El director de la Unidad contra el Terrorismo, Marco Miyashiro, informó de la captura de dos mujeres, integrantes del Comité Regional Metropolitano, Base Lima, de Sendero Luminoso, acusadas de participar en el atentado del centro comercial El Polo. Ida Lucía Mendoza Mateo y María Delia Vidal Mariño fueron capturadas el 20 de octubre en La Victoria. En poder de ambas se encontró volantes, documentos y disquetes relacionados con su lucha armada. Ida Mendoza pertenece al Comando de Aniquilamiento, incluso asesinó al terrorista Víctor Hernández Ramírez, quien propugnaba el acuerdo de paz. Participó en el atentado contra el Hotel María Angola la noche del 24 de mayo de 1995. Dos meses después, dejó el coche bomba que estalló en la casa de Víctor Joiguay. También el 6 de mayo del 96 participa en el asesinato de la dirigente comunal del Comité Urbano Autogestionario de Huaycán, Pascuala Emperatriz Rosado Cornejo, conocida como Pascuala Rosado, ocurrido en el Mercado Modelo de Huaycán. El más reciente fue el atentado contra el centro comercial El Polo. Además, su conviviente y dos hermanos suyos purgan condena por delito de terrorismo. María Vidal no tiene antecedentes por terrorismo y es hermana de Víctor Vidal Mariño, nombrado por el grupo terrorista como héroe histórico de Sendero Luminoso, luego de que muriera cuando dirigía el motín del frontón. Estas dos mujeres serán puestas mañana a disposición del Ministerio Público. Raquel Salazar, 90 segundos, primeros en la noticia.